Hola a todos. Bienvenido al canal Tenorshare. ¿Has encontrado el problema? ¿No se pueden encontrar actualizaciones al actualizar tu iPhone a iOS 18? Este es un problema común. No te preocupes. Tenorshare está aquí para ayudarte. El video de hoy te mostrará dos formas de resolver este problema. Ahora empezamos. En primer lugar, podemos conectar el iPhone a la computadora mediante el cable USB. Entra el iPhone en modo de recuperación. Ahora tenemos un primer método que es mediante la reparación con iTunes. Haz clic en la opción que dice Restaurar iPhone o Restablecer iPhone. iTunes se encargará de descargar el sistema operativo para iniciar la restauración. Eso sí, perderás toda la información, pero luego estarás en iOS 18. ¡Súper fácil y sencillo! El segundo método que vamos a utilizar es mediante Reboot. En este caso, pulsa y suelta rápidamente el botón para bajar el volumen. Luego mantén pulsado el botón lateral hasta que veas la pantalla del modo de recuperación. En la zona de descripción podemos encontrar su enlace de descarga. Ábrelo. Haz clic en la opción Actualización de iOS. Esto va a iniciar la descarga de la versión más reciente de iOS 18 para realizar la respectiva actualización. Al mismo tiempo, actualizará iOS 18. Cuando termine el proceso de reparación, luego de tener acceso al dispositivo, podemos verificar que, efectivamente, después de la configuración, en los ajustes del iPhone, en general y de software, vamos a estar en la última versión de iOS 18. Sé que te preocuparás por la pérdida de datos, pero no te preocupes. Tenemos dos formas de solucionarlo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que se deben realizar copias de seguridad antes de actualizar. Método 1. Usar la copia de seguridad de iCloud. Haga clic en iCloud. Luego habilite. Hacer copia de seguridad de este iPhone y haga clic en Hacer copia de seguridad ahora. Si te estás quedando sin espacio en iCloud, puedes usar iTunes o Finder para realizar una copia de seguridad en tu PC o Mac. Después de ejecutar iTunes o Finder, haga clic en Hacer copia de seguridad ahora. Sin embargo, la ubicación de la copia de seguridad no se puede personalizar y se realizará una copia de seguridad en el disco del sistema de forma predeterminada. Pero si tu iCloud está lleno, no podrás realizar una copia de seguridad con este método. Método 2. Utilice iCareFone para realizar una copia de seguridad de todos los datos de forma segura. iCareFone es una herramienta de administración de datos de Apple que admite la transferencia, copia de seguridad y recuperación de datos. Puede descargar iCareFone a través del enlace en la descripción. Después de instalar iCareFone, conecte su iPhone a la PC. Luego vaya a Copia de seguridad y Restauración y haga clic en Copia de seguridad. Seleccione los datos y la ubicación de los que desea hacer una copia de seguridad y iCareFone comenzará a realizar la copia de seguridad de los datos. Una vez completada la copia de seguridad, puede hacer clic en Ver datos de copia de seguridad para verificar todos los datos. Para recuperar datos, simplemente haga clic en Recuperar. Muy simple y fácil de usar. Bien, eso es todo por el video. ¿Te ayudó? Sinceramente, espero que resuelva tu problema. No olvides dejar un me gusta y suscribirte. Si tiene alguna pregunta, no dude en comentarla conmigo en el área de comentarios. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video.